2019 de Unboxing Toy Convention. Los saluda Jorge Merino, colaborador del evento. Hoy estamos aquí para celebrar un aniversario muy especial. 80 años desde que Bob Kane y Bill Finger hicieron que los criminales de Ciudad Gótica temblaran cada vez que aparece en el cielo la ominosa señal del Caballero de la Noche. Desde su primera aparición en Detective Comics el 30 de marzo de 1939, Batman se ha convertido en uno de los personajes más emblemáticos de DC Comics y en esta ocasión, Unboxing Toy Convention rinde su muy particular homenaje a este superhéroe, sumándose a la campaña global de celebración Long Live the Bat. Y bueno, el día de hoy queremos presentarles a quienes nos acompañan. Tenemos en primer lugar a Javier Garza en nombre de Warner Brothers Consumer Products y DC Entertainment. Aplausos, por favor. Del corporativo Make a Wish nos acompaña el señor Gil Viñal, director general de la fundación. Elías Ortiz, CEO del corporativo Es Hora de Golpear. Y queremos que vean a los artistas que han prestado su talento para homenajear a Batman. Vamos a ver ahorita un breve repaso y después podrán platicar con ellos con mayor profundidad. Entonces, conforme vayan apareciendo, si pueden brevemente levantarse para que el público los vaya picando. Entonces tenemos primero a Arti Anchicle y Cabrito Sentado. Cecilia Maps y Charlotte. Uneg y Font, Hidrop y Hola Sobre, Pablo Morza y Atila, gracias. Ruth Prices y Older, Enrique Pichardo y Cáncer, Aarón Martínez y La Tinta de Alec, y Rookie Scratch y Motic. Gracias, gracias, bienvenidos, gracias por estar aquí. Miren, la dinámica consistió en dar a estos creadores un gusto o caul del Caballero de la Noche para que la intervinieran dándole un toque personal y de expresión artística a través de la pintura, el graffiti y la escultura. Y bueno, ahora está con nosotros Elías Ortiz, CEO de Unboxing Toy Convention. Adelante, por favor. Ya estamos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por estar por acá reunidos. Muchas gracias a los artistas que participaron en customización de los caos. Creo que fue una oportunidad única. Obviamente los 80 años de Batman no se vuelven a cumplir. Estamos celebrando manteles largos aquí en Unboxing Toy Convention, que es el evento de coleccionismo más importante del mundo, único en su tipo, y pues esperamos que les guste obviamente la exhibición, que venga mucha gente. Estuvimos en una campaña súper fuerte. Esta es la campaña más fuerte que hemos tenido en medios y afuera, en la la Ciudad de México, pues de toda la historia de la compañía. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, ahora damos la palabra a Javier Garza. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Elías. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí, a todos los artistas y sobre todo a todos los medios que nos acompañan aquí el día de hoy. Los festejos en México por el 80 aniversario de Batman continúan en Unboxing Toy Convention. Warner Brothers y DC Comics unieron sus fuerzas a uno de los eventos más grandes del coleccionismo, donde todos los fans del icónico superhéroe de DC podrán disfrutar de muchas actividades conmemorativas. Unboxing Toy Convention contará con una exposición de 18 bustos de Batman, los cuales pueden ver aquí en la sala de al lado, en escala 1:1, esculpidas por el prestigioso artista Chucho Rojas. ¿Y Chucho Rojas por ahí lo tenemos? No lo vemos, seguramente aquí lo van a ver en la parte de al lado. Y están intervenidos por 18 artistas mexicanos, los cuales los acabamos de presentar hace un rato. Todas estas piezas serán subastadas y el monto recaudado se donará a Make a Wish, quien es la fundación que está a cargo de transformar las vidas y cumplir los deseos de los niños con enfermedades críticas. A esto se añade la exhibición de una estatua de tamaño real, la que ustedes ven aquí al lado también de color gris con azul, de Batman, también esculpida por Chucho Rojas, quien ha trabajado con las licencias más importantes del mundo del entretenimiento. Los visitantes también podrán ver una exhibición única de juguetes de Batman con piezas vintage y modernas fabricadas por compañías altamente reconocidas como Hot Toys y Sideshow, entre muchísimas otras. Durante todo este año, los aficionados se reunirán bajo el tagline de la campaña #LongLiveTheBat, que ustedes ya han estado viendo en redes sociales, y las celebraciones del siempre vigente personaje de DC continuarán hasta llegar el Día de Batman, el cual estaremos celebrando el 21 de septiembre de este año. Los licenciatarios locales siguen siendo parte de esta gran celebración con productos de línea inspirados en Batman y que ya están disponibles en diferentes puntos de venta, como lo son socios del tamaño de Máscara de Látex, de Toxic, de Orimoda, Ifco, Rabito, Urbania, Prince, Rus, Norma, Siglo XXI, Iron Max, entre muchísimas otras compañías. A todos estos licenciatarios locales se les suman también los licenciatarios globales, como pueden ser Mattel, Lego, Funko, Jax Pacific, entre muchas otras compañías que desarrollan productos y los ponen en el punto de venta para que ustedes puedan encontrarlos. Emoción Deportiva también estará a cargo de la carrera nocturna de Batman, que se llevará a cabo el 21 de septiembre, el día del aniversario, y que será una carrera que estaremos celebrando en todas las principales ciudades del mundo con motivo de este gran homenaje. En ella vamos a tener reunidos a todos los fans de este superhéroe. Ese mismo día, también el 21 de septiembre, se encenderá la batiseñal en las principales ciudades del mundo por un lapso determinado de tiempo. Y México no va a ser la excepción. También tendremos uno de los edificios de Reforma iluminados con la batiseñal de Batman, y en la cual muy pronto sacaremos el comunicado de prensa anunciando esto. Sin más, pues bueno, no me queda otra más que agradecer a todos los grandes socios comerciales por ser parte de esta gran celebración y que sin duda continuarán impulsando este gran festejo. No olviden estar presentes con nuestros hashtags Batman80 y #LongLiveTheBat. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora escucharemos a la Fundación Make a Wish. Vean esto. Una enfermedad crítica, un deseo, puede sentirse como un sueño. Pero con su ayuda, no está fuera de su alcance. Los deseos son una parte importante del tratamiento médico. Una oportunidad para que los niños y niñas se sientan más fuertes, valientes. Ver que lo imposible es posible. Los deseos pueden darles a los niños y niñas la fuerza para luchar, para mejorarse, para crecer. Donde hay un deseo, hay una manera. Gil Viñal, director general de la Fundación de Make a Wish. Gracias, Javier. Gracias, Elías. En Make a Wish México nos sentimos muy honrados. ¿Nos escuchan? Ya. En Make a Wish México nos sentimos muy honrados al haber sido seleccionados para celebrar los 80 años de Batman y vernos favorecidos con su generosidad. Además de ser una idea original y creativa, nos da oportunidad de acercarnos al sector de los coleccionistas del Caballero de la Noche, con 18 piezas de arte que estamos seguros serán una sensación entre los fans. Nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes, los artistas aquí presentes, son un gran ejemplo de que en México podemos y somos colaborativos, nos gusta ayudar y nos ocupamos en llevar esperanza a quienes más lo necesitan. Gracias por donar a Make a Wish su gran talento para que a través de una subasta procuremos fondos para niños mexicanos. Cada uno de estos gustos es único, al igual que cada uno de los deseos que cumplimos a niños con enfermedades críticas. Juntos le damos oportunidad a más niños de vivir una experiencia que transforma su vida al ver que lo imposible se vuelve posible. Para participar en la subasta solicitamos un donativo de 1,500 pesos para asegurar un lugar el día del evento, mismo que podrá realizarse a partir de hoy y hasta el 26 de agosto. Es importante mencionar que habrá cupo limitado. La fecha de la subasta será el 2 de septiembre del 2019 a las 8 de la noche. Organizar una subasta como esta no es una labor sencilla, por lo que recurrimos a varios expertos, aliados y amigos que no dudaron en brindarnos su apoyo. En primer lugar, agradecemos a Warner Consumer Products y a DC Entertainment. Gracias. Por confiar de nueva cuenta en nosotros al elegirnos como su causa social. Ya para el 75 aniversario nos habían apoyado. Gracias. Gracias a los organizadores de Unboxing Toy Convention. Elías, mil gracias. Porque nos han apoyado en múltiples ocasiones y esta no fue la excepción, ya que se encargaron de toda la parte artística y de hacer realidad que estos 18 gustos de Batman cobren vida de una forma única y creativa. A Morten Subastas nuestro agradecimiento, ya que han sido un aliado incondicional en nuestros eventos, y quién mejor que el líder del mercado para poner el mejor valor a cada pieza de Batman. Y para un evento de esta envergadura contamos con el apoyo de un lugar emblemático y con una gran historia. La subasta nada menos se va a realizar en el piso de subastas más antiguo de México, en el Nacional Monte de Piedad. Y por supuesto, muchas gracias a los medios de comunicación que nos ayudan a llevar nuestro mensaje de esperanza y de transformación para que más personas se unan y donen a Make a Wish. Estas piezas estarán exhibidas no solo aquí, no se preocupen, terminando el Unboxing Toy Convention, estarán exhibidas en las instalaciones del Nacional Monte de Piedad, ubicado en la calle de Monte de Piedad número 7, a un costado de la Catedral Metropolitana, para que los fans de este gran superhéroe puedan apreciarlas. Y estarán en exhibición del 6 de agosto al 7 de septiembre, lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y la entrada será gratuita. Para más detalles está nuestro WhatsApp 55-801-DESEO, y con el lema de hashtag Long Live the Bat, celebramos los 80 años de Batman y hashtag Poder de un Deseo. Gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora sin más, invitamos a nuestros amigos de los medios de comunicación a recorrer el área de la celebración, donde podrán entrevistar a los artistas y coleccionistas involucrados y por supuesto podrán tomar todas las fotos necesarias para sus notas de cobertura. No olviden, además de los hashtags ya mencionados, los hashtags Toy en Unboxing, Unboxing Toy Convention y Long Live the Bat. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias a nuestros invitados. Muchas gracias. Y que viva el Caballero de la Noche. Buen día.